Cuando decidimos negociar este intercambio, lo hicimos sobre la base de construcción de una política de Estado. Sabemos el impacto que va a tener en el año 23, pero también sabemos el impacto que va a tener para los próximos 5 o 10 años, no solamente para la Argentina, sino también para Estados Unidos, respecto del intercambio de información, de inversiones mutuas y de ciudadanos que de alguna manera, de uno u otro país, lleven adelante actividades económicas y financieras en los sistemas financieros de ambos países. ¿Quiénes van a estar alcanzados? Ciudadanos y ciudadanas argentinos que hayan firmado su declaración de extranjeros al momento de depositar su dinero en una cuenta en Estados Unidos y que de alguna manera lo hayan hecho per se como individuo, lo hayan hecho siendo parte de sociedades o de trusts. Nos comprometemos a cumplir con nuestras metas y nuestros principios de orden fiscal, de rigurosidad técnica en la administración de este acuerdo y sobre todas las cosas de fortalecimiento de nuestra economía. Pero le pedimos a aquellos que hasta acá eludieron sus obligaciones con el Estado argentino que a partir de la ley que trate nuestro Parlamento se pongan al día para que el esfuerzo de tener un Estado bien administrado lo hagamos entre todos. Ojalá que este sea un paso más en esta nueva relación que nos permita profundizar al máximo esa historia que empezó allá por 1823 y que tiene que durar muchísimos años. Muchas gracias.